La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia especial en el río Coatzacoalcos a la altura de Hidalgo Titlán, ya que se encuentra a 20 centímetros de alcanzar su nivel de desbordamiento. De acuerdo a la jefa de meteorología, Jessica Luna Lagunes, este miércoles el cauce estuvo a 19 centímetros de desbordarse a la altura de la estación La Perla, por las avenidas que ha venido presentando por las lluvias de los últimos días. El sitio de escala de Hidalgo Titlán está incrementándose, posiblemente todavía se está incrementando en las siguientes 24 a 30 Ahora esto posiblemente se esté reflejando más hacia lo que sería el día martes y miércoles. Entonces a la población que se ubica en las márgenes de este río Coatzacoalcos estar muy pendientes a partir de lo que sería pues, el día de mañana especialmente en Hidalgo Titlán. La meteoróloga indicó que de continuar las lluvias en las próximas horas también podría desbordarse a la altura de Minatitlán. Este nivel de río estaría aumentando hacia lo que sería el municipio de Mindatitlán. Esto posiblemente se esté reflejando más hacia lo que sería el día martes y miércoles. Por ello, la Secretaría de Protección Civil ya se encuentra trabajando en cinco municipios del sur del estado, dijo Ricardo Maza Limón, director de Administración de Emergencias. Lo que hicimos ahorita es ya tener los preparativos de lo que corresponde a una prevención por aumento de niveles. Y aunque los ríos Casones, Tecolutla, Nautla, Actopan, La Antigua, Tesechoacán, San Juan y Cuautotolapan están dentro de sus niveles normales, también están en constante monitoreo, ya que han incrementado su cauce en los últimos días. Erika Trujillo, Más Noticias.